increíbles, como el que van a ver a continuación. Sanabria. Al noroeste de la provincia de Zamora se encuentra una de nuestras grandes reservas naturales. El Parque de Sanabria ocupa una extensión de más de 22.000 hectáreas y dentro de sus límites se encuentra el mayor lago de origen glaciar de la península ibérica, con una profundidad máxima de 51 metros y varias lagunas dispersas por la Sierra y Cañones. Un lugar para perdernos cualquier fin de semana. Llegamos a Sanabria y lo primero de todo es esto, hacer una parada en la Casa del Parque. Aquí nos van a explicar todo lo que necesitamos saber para comprender el parque. Un lugar en el que descubriremos que Sanabria es más que un lago. Lo primero que se explica, que además del lago, que es el elemento más destacado y la gente más conoce, pues tenemos también el bosque. Tenemos sobre todo el bosque de robles, entonces pues se va explicando lo que es el roble y sobre todo los usos que tiene y cómo ha influido en la vida de la comarca. Se explica que se utilizaba para leña, se ha utilizado para hacer carbón. También están los bosques de ribera, donde hay más humedad. Y bueno, y luego ya también lo que son los bosques que aparecen en los cañones, que son zonas más abrigadas. Entonces, como la temperatura no les influye tanto, también suele quedarse mucho más el agua, pues son otro tipo de árboles también y también se explica. Y aquí tenéis pues un corte de lo que sería el suelo de un bosque. Y de los bosques pasamos al rincón de la memoria. El aislamiento al que siempre ha estado sometida la comarca de Sanabria ha hecho que esta cosechara su propia cultura. Aquí tenemos sobre todo elementos típicos como los instrumentos musicales, el rabel, que es diferente de los que puede haber en otras zonas, el rabel, la pandereta, la rueca para cuando aquí la ropa se hacía con lino. Y luego tenemos la cesta, porque aquí bueno, el mimbre es muy típico porque hay muchas mimbreras. Y luego también pues la cocina, con esto donde cocinaban, y con también de mimbre donde recogían la pesca. Costumbres contadas también a través de paneles explicativos. Por ejemplo, este que tenemos las herramientas con las que se utilizaban para trabajar el lino, por ejemplo. Y por detrás pues tenemos una explicación de lo que sería cada foto. Aquí tenemos también pues lo que sería una foto típica de lo que es el hogar, que es la parte más importante de la casa típica sanabresa. Y aquí por detrás, pues por ejemplo, habla de las influencias que vinieron a esta comarca cuando ya se empezó a abrir. Son pues diferentes escenas. También explica cómo es la casa sanabresa, qué tipo de aperos se utilizaban, qué trabajos se hacían, como por ejemplo el carro sanabres, que es diferente del resto de carros, pues para que la gente se haga una idea de que además de un parque natural, pues aquí la gente ha vivido y tiene pues unas costumbres peculiares. Costumbres peculiares y lengua propia en la que podremos escuchar la leyenda del lago. Cuenta la leyenda que el lago se formó con la llegada de Jesucristo vestido de peregrino, que acudió pidiendo limosna al pueblo. El egoísmo de los lugareños hizo que nadie le abriera la puerta, excepto las panaderas, que le dieron cobijo. Fue entonces cuando el peregrino entonó su frase: aquí clavo mi borbón, aquí salga un gargallón. De esta forma, el pueblo se inundó, a excepción de la isla que actualmente se encuentra en el lago. Es el mismo punto en el que se encontraba la casa de las panaderas. Y después de toda esta información comienza nuestro turismo al aire libre. Junto a la casa se encuentra una senda circular de 600 metros que nos permite conocer los diferentes ecosistemas del parque. Hay diferentes zonas, por ejemplo, acabamos de, por ahí estaba la parte del Rebollar. Esta parte es la parte que es ya de las laderas más umbrías, donde llueve más, que bueno, explica un poco las especies que va viendo. Y además es una senda adaptada para todo tipo de personas, para poder hacer incluso con sillas de ruedas, cualquier persona discapacitada puede hacerla. La oferta turística de Sanabria es muy amplia: alojamientos rurales, piraguas, parapentes y sobre todo senderismo a pie o en bicicleta, pero también a caballo. Esa es la opción que hoy elegimos para recorrer el parque.
pues lo que hacemos son paseos guiados con el caballo y vamos, esto es asequible para todo el mundo, no hace falta que sepas montar, que seas experto ni nada, que niños a partir de 6 años pueden montarse en el caballo y hacer la ruta. Sin haber montado nunca. Salimos del picadero, vamos a entrar en el pueblo de Pedrazales, vamos a recorrerlo un poquito y luego ya cogemos lo que es camino tradicional, todo por dentro del parque. Una ruta de media horita vamos a hacer, pero vamos, bonita. Y ahora sí, nos toca disfrutar del gran tesoro de Sanabria. Precioso. Y además tengo que decir una cosa, nosotras tuvimos el placer de estar grabando las regatas que se celebran allí. Y eso es una maravilla increíble. Es que, bueno, te sube la adrenalina hasta arriba. No hay nada como Castilla y León, no hay nada como el sentido del humor.